Se acabaron las vacaciones. Semana Santa se fue sin dejar rastro. Y es que tendrá que pasar un año para que las playas de Veracruz vuelvan a tener la visita de esos cuerpos que buscan sol, de esos cuerpos que buscan relajarse, de esos cuerpos que buscan esconderse. Había que regresar ya, desde esta semana, a las labores cotidianas. Pero nunca falta el envidioso que quiere la playa para él solo. Y ahí el equipo jarocho, los Tiburones Rojos de Veracruz, poco a poco buscaban llegar a la perfección para enfrentar al conjunto de Nesa. Había que repetir jugadas, había que correr de más, pues no eran simplemente 3 puntos los que estaban en juego. De ganar, el equipo que comanda Miguel de Jesús Fuentes se treparía a lo más alto de la tabla general. La primera posición ya se saboreaba, y mientras aquellos sudan, luchan y corren, ellos se preparan de otra manera. Una madre, siempre tan natural. Pero bueno, cada quien sus gustos. El buen paso del equipo veracruzano ilusiona, y qué mejor que la afición, quien es la que se da cuenta de que pronto, muy pronto, volverán las mieles de una fiesta grande. Realmente, después de los torneos anteriores que todos hemos sufrido por ver cómo esto ha ido para abajo, es realmente sorprendente que ahora, con más modestia, el equipo esté muy bien, y no dudo de que llegue a la liguilla y que tengamos fútbol de primera división. Este torneo diferente al pasado, y se está viendo un excelente trabajo del profesor. Magnífica temporada están realizando, y ojalá y ahorita que ya están calificados continúen con ese paso y puedan, pues ahora sí, lograr el ascenso, ¿verdad? Que es lo que todos los aficionados deseamos y anhelamos. Está cada vez jugando mejor, está contragolpeando muy rápido y bueno, tiene serias aspiraciones. Esperemos que siga así, que pues la afición lo apoye verdaderamente, que se haga pesar el estadio. La confianza te lleva a perder el control en el aspecto. Por ejemplo, ahorita que habían metido los goles, iban por delante y llegaron al empate, fue el exceso de confianza. Lo que tienen que hacer ellos es que, si ya tienen amarrado o van ganando el juego, dar con todo y echarle muchas ganas para poder sostener ese tipo de ¿cómo se dice? Llevar los goles que metieron. Los goles que metieron, sostenerlos para que no los empaten y se pierda la puntuación. No, nosotros tampoco le entendimos. Pero bueno, llegó la hora de enfrentar a Nesa y buscar el liderato. Veracruz pegó primero. Braulio, con el peculiar estilo de tiro libre, mandó el balón al fondo de las redes. El partido poco a poco se le complicaba al equipo tiburón. Pero después, los accidentes ocasionaron que la victoria no llegara. Nesa pegó 5 cornadas a la cabaña tiburón. Y no es tiempo de caer, es tiempo de fortalecerse, de aprender de los errores y buscar soluciones. Porque el próximo sábado, en el Luis de la Fuente el Pirata, tendrán la oportunidad de buscar la victoria y de afianzar el lugar, porque para la liguilla podrás tener el boleto, pero la afición, la historia, los 70 años, buscan, anhelan y también sueñan con la gloria. Hola, ¿qué tal? Gracias, ¿cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Aquí seguimos en esta que es tu zona tiburón, para platicar de los Tiburones Rojos de Veracruz. Por supuesto, ya el equipo calificado a la liguilla. Bueno, habrá que esperar a Adriana Sánchez Cano si puede conseguir o no el liderato, pero tenemos otra pregunta aparte para toda nuestra afición, que la vamos a ver en unos momentos. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Edgar? Muy buenas noches. Nuevamente con todos ustedes, tenemos una pregunta. Después de lo que sucedió el fin de semana, o sea, la goleada que le metieron al Veracruz en esa, ¿usted cree que pueda ser campeón del torneo de la Liga de Ascenso? Y comuníquese con nosotros a través de nuestras redes sociales. Bueno, tenemos la nueva página
www.másdeportesver.mx, a través del Facebook, diagonal Más Deportes Ver, a través del Twitter, arroba Más Deportes Ver, y bueno, pues tenemos también nosotros Twitter personal, así que si se puede comunicar con nosotros, claro, el tuyo, que sí, Edgar. Ede López Herrera. Y arroba Adi Sanchezcano con Y, pues ahí estaremos comunicándonos con ustedes. Siempre es muy, muy grato, agradable, exactamente, que se comunique con nosotros. Cualquier comentario, ¿eh? Claro que sí, aquí estamos, por supuesto, platicando con usted a través de las redes sociales. Más adelante veremos lo que empiezan a comunicarse de acuerdo a esta pregunta que le hacemos. Hacemos contacto hasta el puerto de Veracruz. Elías de los Santos, Mauro Sandoval, ¿cómo están? Muy buenas noches. Nos da mucho gusto saludarlos hasta el puerto de Veracruz. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Edgar, Adriana, muy buenas noches. Les saludamos en vivo, arribita de la pecera oceánica más grande del Golfo de México, aquí en Plaza Acuario. Elías, pues saludando, ¿no?, de vuelta a Zona Tiburón, ahora bueno, estrenando en este día martes. Claro que sí, pues un horario extraño, un poco extraño, acostumbrados por supuesto a saludarlo todos los lunes, para llevarle toda la información de los Tiburones Rojos de Veracruz, además de que hoy es un día especial, Mauro Sandoval, amigos de Zona Tiburón, el aniversario, un aniversario más del equipo Squad. 70 años de historia de los Tiburones Rojos de Veracruz, 2 títulos de liga y 1 de copa, Edgar. Sí, claro, sin duda creo que es algo importante para el equipo. 70 años se dicen fácil, pero por supuesto es una gran historia, como todas las historias del deporte, con victorias, con caídas, pero por supuesto parte de esa historia que hace que el aficionado a los Tiburones Rojos de Veracruz sea de hueso colorado, y por supuesto estaremos platicando de este tema. Ya le lanzamos la pregunta, ¿cree usted que después de ser goleados, usted mantiene la esperanza de que los Tiburones Rojos de Veracruz puedan lograr el campeonato? Por lo pronto ya lograron un paso, que es estar en la liguilla, todavía más complicado, Adriana, pero todavía con la posibilidad, dependerá de resultados por supuesto, pero buscando ese liderato que los pueda llevar a las semifinales. Y el tema importante de ese torneo es que es cuando se logra el ascenso. Sí, la verdad es que la hicieron, un torneo importante. La hicieron de emoción, yo creo, el fin de semana, eso fue lo que quisieron, es darnos más emoción para poder lograr pues ese campeonato, ese liderato que muy fácilmente lo hubieran podido obtener. Dábamos todo porque así fuera, no sucedió así. Sí, pero bueno, todavía la oportunidad está y es un día muy especial. Además, muchas vivencias las que han pasado en todos estos iremos años, recordando, ¿no? Poco a poco. Yo creo que sí. Es, a ver, ¿de qué nos recordar acordamos? Es vivir. Además, nosotros también hay que presumirles a nuestros amigos de Veracruz. Ellos están arriba de la pecera, de una de las peceras más grandes. Nosotros estamos arriba del Cerro de la Galaxia. Así es, en la Galaxia, señores, con el aire fresco y puro. Pero haremos en un momento más, regresaremos con ustedes para platicar, por supuesto, de la jornada del fin de semana de los Tiburones Rojos de Veracruz. Por lo pronto, y algo que puede ser importante, Adriana, en el tema de la pregunta que hacemos, de que si creen que Tiburones Rojos de Veracruz puede lograr el campeonato en ese torneo y por supuesto buscar el ascenso, hay muchas manifestaciones. Creo que el equipo y la afición han tenido buena comunicación con el gran torneo, y vamos a ver a continuación parte de esa expresión que los aficionados le hacen al equipo mostrándole ese apoyo, porque se manifiestan en las redes sociales y aquí vemos algunas de ellas. Ángel del puerto de Veracruz nos dice que hay que mantener la calma, saca a tu lado Tiburón, Foro Tiburón, y bueno, pues ahí es en donde ellos se siguen manifestando en cuanto a las redes sociales. Sí, eso está muy bueno, mantengan la calma y saca a tu lado Tiburón, y ahí está. Nunca rendirse es de grandes, lo dice Ángel del puerto de Veracruz, y ahí está en arroba Foro Tiburón, es la forma de demostrar, y sí es cierto, se mantuvieron ahí. Además está padre la con foto. Con las grúas del puerto y todo, algo significativo. Se te antojó el malecón, ¿verdad? Sí, por supuesto, confiésalo. Por supuesto que sí. Y Pablo Torres, Adriana, que se mantiene como líder de goleo a pesar de no hacer goles la fecha pasada. Bueno, ahí en Stratman descansó, Lojero por ahí hizo un gol, vamos a ver más adelante, pero se mantiene como líder de goleo. Aquí está este diseño a una foto que le hace Ángel del puerto de Veracruz, también arroba Foro Tiburón. Es parte de las expresiones de la afición de los Tiburones Rojos de Veracruz que hacen precisamente, me parece, para mantener ese respaldo, ese apoyo a los Tiburones Rojos de Veracruz. Y me gusta, ¿sabes qué? Esta última foto, porque ya pertenece a ese cartel de jugadores, de ídolos, de sí, parte claro. del club, ahora en esta nueva era del Tiburón, Pablo Gabriel Torres, junto con Cuauhtémoc Blanco, junto con el Negro Santos, junto con Comas y, por supuesto, el legendario Luis de la Fuente, el Pirata. Claro, algo importante que puede pasar con Pablo Torres, y hay que mencionarlo, es cierto, faltan fechas, está como líder, pero podría entrar a los líderes de goleo que platicamos
Adriana hace unos momentos en más deportes, como Ayón en el 50-49-50, como Jorge Comas en el 89-90, Pablo, ellos en primera división, aquí en la Liga de Ascenso, pero podría unirse precisamente a esa lista de goleadores de los Tiburones. Sí, podría unirse, y bueno, lo que me gusta es lo que te digo, se queda ya su nombre en la historia del club de los Tiburones Rojos del Veracruz, esperemos que se suman, ¿no? Digamos que ahorita él tiene esa importancia que después de que el club viene ascendiendo, viene para arriba, viene claro. para arriba, pues él le da el campeonato de goleo y una motivación también para sus compañeros. Claro, claro que sí, claro. Sí, sin duda importante ese torneo, a pesar de la derrota, de la goleada, hay que mantener la calma porque, recordemos, es un torneo importante, en ese torneo se asciende, así es que tendrá que mantenerse esa unión. Platicamos de la jornada del fin de semana, fueron goleados lamentablemente en Nesa por los Toros, platicamos también con nuestros compañeros del Puerto de Veracruz, Elías de los Santos, Mauro Sandoval, ¿qué les pareció el encuentro del fin de semana después de golear a Mérida y que Toros era de los últimos en la tabla general? Se esperaba algo similar que contra Mérida, pero, oh, sorpresa, les dieron sopa de su propio chocolate. Pues históricamente siempre se le complica al equipo de Veracruz, la escuadra de los Toros Nesa. La altura también es un tema que a lo largo de la historia le ha quejado a los Tiburones Rojos de Veracruz. Elías, desde mi punto de vista, se combinaron varios factores, pero también podría ser, o yo desde mi perspectiva veo como un accidente deportivo lo que le sucede al equipo de Veracruz, que nadie esperaba 5-1 de uno de los equipos pues coleros del ascenso MX. Sí, me parece que es totalmente como lo dices, un accidente del fútbol. Me parece que tampoco determina lo que puede hacer el equipo de Veracruz de cara a la liguilla, donde ya tiene por supuesto su lugar asegurado. Pasó algo similar con el equipo Altamira, recordarás aquel 3-0 cuando el equipo venía invicto, después termina por tropezar y de ahí vimos una nueva etapa de este equipo Tiburones Rojos de Veracruz, donde se vio más fuerte, donde empezó a levantar su nivel futbolístico. Y bueno, aquí vemos imágenes del partido del pasado domingo donde se había puesto adelante el equipo veracruzano, después viene, bueno, lo que ya vimos que ha pasado, tal vez pasó también por el tema físico, jugar al mediodía, el cambio de horario. En el Distrito Federal, el cambio de horario, por supuesto, se tuvieron una hora menos, podemos decir, ¿no? El partido. Hubo quienes el domingo les afectó el cambio de horario. A las 11 de la mañana, la altura, la contaminación, todos los factores que se conjuntaron y bueno, terminaron por hacer tropezar al equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz. Sumémoslo a eso, un cierto grado de confianza, ¿no? Porque el equipo ya está calificado y pasa por un excelente momento. Fíjate, entonces, esos son los factores desde nuestra perspectiva. Un accidente es lo que tuvo el equipo de Veracruz frente a este equipo de los Toros Nesa, que matemáticamente tienen ligeras posibilidades, aunque ya están prácticamente despedidos del ascenso MX. Sí, fíjate, Mauro Elías, en este tema de las circunstancias que ustedes consideran que perdió Tiburón, pues creo que pasa lo mismo, ¿no? Cuando de repente equipos de altura llegan a la costa, que los sofoca el calor. Yo creo, voy más por el dato que ustedes comentaban, quizás de la confianza de estar calificados, porque de ahí en fuera, pues creo que resultaría como que a pretexto. Y por ahí en las redes sociales, Adriana, viéndolas el fin de semana, un aficionado les preguntaba a Braulio Luna y a otros jugadores a través del Twitter que qué había pasado, y Braulio Luna contestó, decirte lo que pasó pudiera sonar a pretexto. La realidad es que perdimos. Sí. Y creo que más allá del accidente, si lo vemos como un accidente, entonces también sería accidente la victoria de Tiburones, el haber ganado también o haberle metido 5 a Mérida, ¿no? Creo que finalmente es parte del juego, lamentablemente fueron goleados, se ve mal, pero sí, también incluso Pablo Metlis expresó como accidente también al final del juego. A mí me parece que cuando tienes tantas expectativas en algo o tan altas, como en este caso el exceso de confianza, decir vamos en segundo lugar, claro que tenemos con qué responder, claro que tenemos con qué ganar los 3 puntos, me parece que ese fue precisamente el ingrediente que los hizo, de repente los desconcertó. Y Nesa pues tenía hambre, ¿no? Tenía hambre, claro, de poder acceder a la liguilla, de quedarse con los 3 puntos y finalmente ese fue el resultado y esa fue la diferencia. Y no es que Tiburones no, pero sí me parece que por ahí hubo ahí un acomodo, ¿no? De repente de por parte. Sí, claro, sobre todo que tienes todo para ganar. En fin, creo que sí son diferentes circunstancias, pero creo que pasa más un poquito. Quizás hubo comodidad. No de mala manera, pero sí cierta comodidad de que ya estás. A veces, ¿sabes qué? Siento que es también ciertamente inconsciente, que no es tan consciente el hecho de decir, ay, no, no pasa nada, yo me acomodo en mi posición, o si corro tantito, no, no doy mi máximo. No, es más inconsciente el hecho de ese confort, de decir, estamos ya dentro de la liguilla, no pasa absolutamente nada, ¿no? Para, no es por justificar, sino es una cuestión mental. Sí, claro, claro que sí, porque realmente no tuvieron el mismo peligro que crean en otros juegos. Sí. La única de peligro fue porque así la hizo Braulio Luna al hacerlo gol, pero realmente era un tiro libre distante.
adelante. Bueno, platicamos del tema de los 70 años de los Tiburones Rojos de Veracruz. Hoy estuvieron de manteles largos el fin de semana. Ojalá puedan sacar puntos importantes para seguir con el festejo. Esta es la nota de Giovanni Morón. Los Tiburones Rojos cumplen 70 años de existencia. El equipo Escualo es un referente histórico en el fútbol mexicano, el orgullo de los veracruzanos y la pasión de los aficionados al fútbol. Con dos campeonatos obtenidos en su trayectoria histórica, el equipo rojiazul tiene tradición y leyenda en nuestro país. Fue idea de un muy famoso comentarista deportivo de aquella época, veracruzano también, Manuel Seide, que escribía en el periódico Excelsior. Tenía una columna diaria que se llamaba Temas del Día. El equipo se vestía de rojo y azul, no tenía más que Veracruz. Pues este señor felizmente dio al clavo y se quedó ese nombre hasta la eternidad. El primer equipo de provincia que ganó un campeonato en lo que entonces se llamaba la Liga Mayor de Fútbol. Desde sus orígenes a la fecha, los Tiburones Rojos de Veracruz siempre han tenido entre sus filas jugadores notables por su talento, alegría y logros, defendiendo la camiseta del equipo. Le habían ganado al Atlante 5-2 en la capital y casi de ahí se habían coronado, pero no matemáticamente. A los 15 días van a la capital y le ganan al campeón 3-2 y ya matemáticamente, o sea, 8 goles a los dos mejores equipos. 49-50, que el de 45-40 es cuestión de opiniones, ¿no? Pero fue igual, de punta a punta se llevó el torneo, era un equipo, fíjate, había puro peruano. Los extranjeros, solamente Don Juan Paratore, argentino. En la temporada 1989 regresó el fútbol profesional al puerto y con el retorno del Tiburón Rojo al plano nacional se marcó una época, así lo explica el estratega uruguayo Roberto Matosas. Yo lo que recuerdo que en aquella época, el primer año que yo estuve con el equipo, una época, uno de los directivos me comentaba que el gobernador de esa época había ido a una cuestión de trabajo a un pueblito y que la gente estaba más interesada en saber si podían ayudar al equipo con la compra de algún buen jugador para que el equipo se salvara, que en problemas de urbanidad del pueblo, ¿no? Entonces eso creo que es una muestra más de lo que significaba el equipo para todo el estado. Creo que lo que la gente más reconoció en aquella época fue el espíritu, la entrega que tenía el equipo. Se le denominó tiburomanía, yo creo que con mucha justicia, sobre todo por la entrega de la gente. No solamente había grandes jugadores, ¿no?, sino que también ese año se consiguió que Jorge Comas fuera el goleador del equipo. En el ánimo del veracruzano siempre se trae al tiburón, en las buenas y en las malas, en la derrota o en el triunfo, siempre se habla y se opina de los Escualos. Bueno, a mí sí me tocó la tiburomanía, Diana. A mí ya me tocó de unos años para acá y de verdad lo te comentaba ahorita, sí, que cuando descendieron sí salieron mis lagrimitas con el descenso. Pero bueno, nos vamos nuevamente después de haber hecho un chapuzón por parte de toda esta historia, de todos los personajes que involucran la historia de los Tiburones Rojos del Veracruz. Hacemos contacto nuevamente con Elías y Mauro. Adelante con el reporte. ¿Qué es lo que sucede actualmente con el club de los Tiburones Rojos del Veracruz? Oye, y hablando un poquito del tema, Elías, los 70 años, yo me quedo con dos peculiaridades. El primer equipo de provincia en ser el campeón a nivel profesional en, claro, México, y lo que hoy presumen los Tigres. Bueno, Veracruz ya lo vivió en la época de los 90, no fueron pioneros el equipo Veracruz, y hoy pues regresaron a los entrenamientos ya pensando en el conjunto Necaxa. Sí, por supuesto. Bueno, de hecho se habló de este tema, ¿no? Ya ha quedado atrás el asunto de Neza. Ahora, pensando ya en el Necaxa, esas son las reacciones del equipo previos al entrenamiento de hoy. Desafortunadamente las porras de acá de México se han visto afectadas por gente que viene y que desafortunadamente no son verdaderos aficionados al club, sino que son porristas o hinchas de otro tipo de, que les interesa otro tipo de situaciones. Entonces creo yo que eso es lo que ha perjudicado a la verdadera porra mexicana. Entonces yo creo que es una buena iniciativa para tomar las bases de lo que es verdaderamente un espectáculo de fútbol. Fue un poquito extensa,
todavía no acordamos nada, hay que seguir platicando con ellos. No, hay que separar las cosas. La parte deportiva es una y el trabajo, y lo otro es lo que depende de ellos. Y nada, esperamos que nos ayuden con esa parte. Sí, pero hemos tenido acercamientos, hoy lo tuvimos con Memo, y pues seguimos en eso. O sea, creo que aquí la situación primordial es que hay comunicación, ¿no? O sea, no hay rechazo. Entonces, o sea, obviamente esta situación es nuestra profesión. Sabemos que lo deportivo nos puede proyectar de una manera importante, ¿no? Ascendiendo, logrando los objetivos totales del equipo, nos proyecte. Ahí están, Elías, las impresiones de los jugadores de Veracruz. Platicar un poquito de lo que son las reuniones de cara a los posibles objetivos que cumpla el equipo para primas, premios, etcétera, que seguramente se van a arreglar en lo que resta el torneo. Claro, terminando prácticamente el torneo regular, faltan un par de jornadas, ya el equipo calificado a la liguilla. Me parece que es prudente, ¿no? Estar haciendo ese tipo de pláticas, tomando en cuenta que paso a paso se van logrando los objetivos. Regresamos allá a la ciudad de Xalapa, Edgar, Adriana. Gracias, Mauro. Gracias, Elías. Buenas noches. Gracias al staff también que les apoya ya en el puerto de Veracruz. Rápidamente, haciendo un repaso a las redes sociales, el 89% confía en que los Tiburones Rojos de Veracruz puede lograr el campeonato. En nuestra página másdeportesver.mx, ahí está la pregunta y ahí puede usted consultar el resultado. El 89% confía en los Tiburones Rojos de Veracruz. Creo que está en un buen momento que tiene que aprovechar Adriana, así es que ojalá se pueda. Oye, bu para el otro 11% que todavía no confía en el club, pero vamos a ir avanzando. Esto todavía no se acaba. Y bueno, el próximo rival, la visita que tendrán los Tiburones Rojos del Veracruz en su casa el próximo sábado, estará recibiendo a los Hidrorrayos del Necaxa a las 18 horas. Usted lo podrá disfrutar en vivo a través de Radio Más, la radio del deporte veracruzano, y a las 22 horas diferido a través de la señal de TV Más. Así que esté pendiente. Le mandamos un saludo a Yair Molina, que todavía sí, cree en el Necaxa. Qué bárbaro. Mi papá Ismael López le va al Necaxa. Le tocó también el Necaxa de los 90s. Mira, bueno, aquí tenemos algunos comentarios. José Quintana, sí se puede ganar este campeonato. Carlitalk, todavía tenemos posibilidades. Yeah, y los, bueno, ahí está. Los Rojos también del Águila también. También los Rojos del Águila se involucraron. Claro, Veracruz apoya, somos todos, claro, ¿no? Claro que sí, está bien que el equipo Rojos del Águila de Veracruz también se pueda motivar a los Tiburones Rojos de Veracruz. Después de 42 años fueron campeones los Rojos del Águila, por supuesto, creo que es parte de esa motivación entre equipos, claro, dicen los Rojos del Águila de Veracruz, así es que mucha suerte para Tiburones, ojalá se pueda lograr algo que se está esperando con muchas ganas, con afición de Veracruz, por supuesto. Adriana, pues nos vamos, pero nos vemos el próximo martes en punto de las 10 de la noche. Nosotros lo esperamos mañana a través así de es, más deportes. Claro que sí. Gracias. Buenas noches.